El grupo político del Partido Comunista de Venezuela expresa su gran preocupación frente a los desmedidos incrementos de precios en los artículos de primera necesidad. Se está castigando al pueblo venezolano con una abrumadora especulación y también con los precios, los incrementos de precios autorizados o pactados entre el gobierno nacional y cúpulas empresariales. Pareciera que todo actúa contra presionando a los consumidores, a nuestro pueblo consumidor. Entonces, nosotros creemos que frente a esta situación, que tiene que ver con el hecho de que los capitalistas se lucran del hambre de nuestro pueblo, de las necesidades que padece la población. Entonces, frente a estos hechos y la ausencia de efectivos controles, de acciones efectivas del gobierno nacional para defender el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, la necesidad de satisfacción de necesidades de la población, frente a estos hechos, el Partido Comunista de Venezuela llama al pueblo trabajador, llama a las organizaciones del movimiento popular, del movimiento obrero, las organizaciones sociales y políticas revolucionarias, a actuar, a emprender un conjunto de acciones que permitan presionar tanto al sector de los grandes capitalistas, fundamentalmente agrupados en Fedecámaras y sus distintas cámaras y gremios empresariales, y también para presionar al gobierno nacional en función de detener la ola desenfrenada de incrementos de precios que están produciendo situaciones desesperantes en nuestro pueblo. Entonces, es una necesidad y el Partido Comunista de Venezuela discutirá y definirá elementos concretos de un plan de acción en articulación con las fuerzas del movimiento popular, con las fuerzas del movimiento de los trabajadores y trabajadoras también. Esto evidencia incluso este hecho que estamos mencionando, evidencia cómo en Venezuela sigue existiendo un sistema capitalista, donde existe un polo que concentra riquezas y privilegios y una gran masa de hombres y mujeres en la pobreza, fundamentalmente nuestra clase trabajadora, los sectores populares. Entonces, eso evidencia esas injusticias propias del capitalismo. Entonces, nosotros estamos obligados a profundizar la lucha contra el dominio del capital sobre el trabajo en la sociedad venezolana. Y por eso hacemos este llamado y por eso plantearemos acciones concretas para enfrentar esta situación.